Thank you.
Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio. No, un nuevo episodio no, un nuevo Speed Deal. A ver. Bueno, más que nuevo, podríamos decir que nuevo no es, ¿no? Porque es la continuación del Speed Deal que pusimos el domingo pasado. Si no lo habéis visto, pues corred a verlo, que está puesto en el canal. Era la de casa de Container House. Aquí tenéis la imagen de lo que era el proyecto real de la casa. Y bueno, tuve que dividirlo en dos partes porque, como sabéis, quedó muy muy largo. Y entonces no había más remedio que hacerlo en dos, ¿no? Bueno, tenéis que tener en cuenta que esta casa es totalmente con contenido personalizado. Así que yo os pondré lo que son los enlaces a la creadora. No os pongo la carpeta porque considero que los creadores se merecen que vayamos a sus páginas a descargar lo que sus trabajos, los trabajos que hacen, en lugar de compartirlo directamente desde otros, ¿no? Porque si no, no se llevan ellos el mérito. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido eso. O sea, os pondré el link de... Es todo de PQ Sims, entonces he puesto de cada set los enlaces, ¿no? Para que vosotros vayáis allí y aparte de eso, pues que podáis chafardear sus cosas, ¿vale? Y descargaros lo que os guste. Si os gusta eso, bien, y si no, pues ya sabéis, es cuestión de poner nuevas cosas. Y bueno, es una casa que me ha costado muchísimo, muchísimo de decorar, porque bueno, es una casa que ya sabéis que las dimensiones son bastante grandotas. Y bueno, veis que los baños, cuando son bañeras así normales, me gusta ponerles cortinitas y eso. Y la verdad es que la cortina que más me gusta así para baños, que le encuentro, sobre todo baños así informales, ¿no? Como baños de... que en teoría pues son los que van a usar los niños y todo eso, pues... esas cortinas de... creo que era de papás y mamás, ¿no? Supongo que sí. Bueno, ahora no me hagáis caso porque es que ahora no recuerdo en qué pack vinieron. Pero me encantan, la verdad. Y más así, con esto, con el motivo de estrellitas y todo eso, encuentro que es muy, muy alegre, ¿no? Para un cuarto de baño y me gusta ponérselas. Y bueno, como veréis, estoy yo aquí yendo de un lado para otro, ¿eh? O sea, igual me meto en un baño como en otro, según como voy encontrando las cosas de decoración, pues voy haciendo. Y sí, en esta casa la verdad es que me volví loca, porque claro, una cosa es cuando ya tienes, juegas, o sea, decoras con todo lo del juego, que normalmente pues tienes lo que es el clutter bastante limitado, ¿no? Pero claro, en este caso, como iba con CC, pues ahí ya te vuelves loco. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás ahí 3 horas poniendo cosas y no... Bueno, las camas estas no he conseguido que me funcionen, la verdad. No sabía realmente cómo iban, si venían del derecho o del revés o cómo... Y... no he conseguido hacerlo, seguramente debo haber sido yo, ¿no? Porque yo creo que PQ Sims decía que sí que eran funcionales las dos, lo que algo he hecho mal. Así que, bueno, si descargarais la casa y ponéis la literita esta, que es que a mí me hizo mucha gracia, porque además tiene unos colores muy alegres, lo que son los colchones. Y, bueno, pues eso, que igual les tenéis que dar la vuelta porque igual lo he puesto yo mal, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, es un... Le he dado 40.000 vueltas a lo que es esta... las estanterías estas, porque no sabía cómo ponerlas, ni... para que me cogieran el menos espacio posible, dejar sitio para los juegos de los peques. Y ahora yo estaba pensando, he puesto estas camas, creo que son de infantes. Y luego hago otra habitación de infantes. Bueno... que eso se puede cambiar rápido, porque cambias la cama a lo que te apetece y ya está, no, no hay problema. ¿Y qué más?
Usé mucho lo que es el set de natural de Pecusín, lo que es el comedor, el salón, todo eso me gustó mucho. Y aquí, pues mi idea era hacer una despensa. Entonces, al principio la cocina la quise hacer con, como veis, en muebles así muy modernos, muy, muy de esto, ¿no? Y al final, como ponía también los muebles todos así muy naturales, pues encuentro que no pegaba. Y entonces al final le cambié los muebles. Sí, aquí me había empeñado yo en poner el lavaplatos aquí en la isla esta. Pero claro, resulta que se ve por detrás. Entonces no me gustaba y intentaba poner el murete, pero bueno, al final lo coloqué en otro sitio y listo. Y no veas lo que me costó dar con los muebles en esta casa, porque no sé. Quería ponerlo todo así de contenido y bueno, es lo que tiene. Al final los muebles los cambié. Porque no me pegaba tanto modernismo, no me pegaba. Entonces lo puse así más industrial. Lo que pasa es que también es un set que tiene Pecusín, que es también como si fuera... No sé, me parece que es un recolor del juego, ¿no? Porque los muebles se parecen muchísimo. Yo creo que es el recolor del juego. La mesa esta me encanta, lo que es el set este de natural me encanta, porque tiene una textura de madera preciosa, que normalmente me cuesta de encontrar, ¿eh? De contenido personalizado con una textura así que me guste. Sí, aquí veis que puse una lavadora, de momento de decoración, pero después me di cuenta que la lavadora no podía ir allí porque yo le había hecho un cuarto para lavadora. O sea, había hecho el cuarto de lavado. ¿Y qué más? Ah, sí, bueno, que sí, que tengo ganas de tener las lavadoras ya, francamente. A ver, a mí me da mucha rabia tener que poner... No poner lavadoras ni... Y tener la ropa tampoco me... Pero luego recogerla, aquello, doblarla y guardarla, ahí ya me han matado. Entonces, bueno, pero la verdad es que encuentro que una casa sin lavadora... no sé, ¿sabes? Aquello que no acaba de... Lo veo muy raro, ¿no? Y sí, me diréis, bueno, ¿y qué pintan las lavadoras en el pack ecológico? Bueno, pues... si he de ser sincera, sí que pintan. Porque la lavadora no consume tanto como nos pensamos. O sea, siempre y cuando la vemos en frío. Si tú pones el programa en caliente, lógicamente te consumirá mucha electricidad. Pero si tú lavas en frío... La lavadora no consume prácticamente nada. Y en cambio, lo que hace es ahorrar agua. Porque no es lo mismo. Es como el lavavajillas. El lavavajillas dice la gente, oh, es que un lavavajillas... Se gasta mucha menos agua con un lavavajillas o una lavadora que lavando a mano. Y eso os lo puedo asegurar porque yo he lavado a mano y en la cantidad de agua es bestial lo que se llega a gastar lavando a mano, que si aclarando, que si ahora vuelvo, ¿vale? Lo que pasa es que es eso, el truco está en no poner nunca temperaturas altas. Cuanto más frío, mejor. Después siempre hay la opción de que si... Porque a ver, a mí el pack ese de sin suministros también me atraía muchísimo. Pero bueno, lo podríamos hacer simplemente poniendo velas en lugar de luces. Sin tele, sin ordenador, sin nada de eso. ¿Y qué más? Y lavando, como dicen que habrá una pileta para lavar, pues... que yo siempre le he llamado el lavadero. Pues con eso podemos sacar igualmente la forma de hacerlo, creo yo, ¿eh? Entonces también da más juego para otro tipo de partidas, no solamente tendrá que ser la del neardental. ¿Os dais cuenta lo que la cantidad de trastos que he ido buscando? Si no me extraña que haya tardado tanto.
Yo en construir no tardo mucho, la verdad. Enseguida tengo las estructuras más o menos colocadas, pero cuando se trata luego de rellenarlo de dentro ya, ahí ya me han matado. Porque soy muy puñetera y siempre que veo un mueble así un poco vacío, ¡ay! Queda vacío. Luego me pasa a mí también en casa, ¿eh? Que todos son pongos por todos lados y luego a la hora de sacarle el polvo y todo, maldices todos los trastos que pones. Pero no sé, es que verlo vacío, me tengo que volver minimalista, porque es que es lo mejor. Pero claro, no puedo evitarlo. Ahora me ha dado en casa por rellenar todo de plantas. Lo que pasa es que como se me mueren las plantas, pues las he ido cogiendo de estas artificiales, de algunas así, que hay algunas que están muy guapas, ¿eh? Y que dan el pego. Y bueno, esto aparte es lo que en realidad era el garaje, ¿no? Lo que estaba destinado en la casa real al garaje. Pero como garaje nosotros no lo aprovechamos para nada y es un espacio muerto, pues he pensado hacerlo así en plan estudio, sala de ejercicio, de construcción, o sea, no, de construcción, de taller, para aprovechar. Y esto es la zona chill out, que le llamo yo, porque es así de relajación y juego y eso, es como una terraza cubierta, ¿no? Entonces la puse así como muy, no sé, colores así muy chillones, muy muy hippies. Luego tenemos la terraza descubierta, si es que aquí en esta casa no le falta de nada, porque claro, con lo grande que es, claro, a ver, es que habían rebajas de container y nada, había aquello. Aprovechamos la ocasión y venga containers, luego los unimos y mira lo que nos ha quedado. Aquí es el armario este, quise hacerlo con la puerta abierta como lo otro, pero me quedaba demasiado justo y no me gustaba. Entonces al final le puse puerta y ventana y listo. Pero siempre la pifio porque siempre, en lugar de poner primero todo lo que son las perchas en la pared y todas esas cosas, y luego hacer la pared de enfrente, ponerle las puertas, la ventana y todo eso, y poder trabajar a gusto, no, yo hago la casa por el tejado. Pongo primero las puertas y, o sea, lo que es el frontal del armario y luego la faena que tengo para moverme por el espacio ese tan pequeñito. Y bueno, pues ahora ya toca, me parece, lo que es el exterior. El exterior quise hacer la barbacoa con barra de bar. De momento aún estamos dentro, tranquilos que ya llegará. Y bueno, eso, que quise hacer la barra barbacoa, pero le di una forma tan chupiguapi que luego los pobres Sims cada vez que hacen carne y se quieren sentar en el taburete, tienen que dar más vuelta que un ventilador. Pero bueno, de los errores se aprende. Yo, a ver, siempre procuro hacer lo que tengan que dar los menos pasos posibles, porque es que esta gente son, estos Sims son tontos. Y tú se lo facilitas todo y ellos te dan toda la vuelta, o sea que también hay que decirlo. Pero he de reconocer que ahí les he liado el paso, todo lo que he podido y más. Cuando están ahí haciendo la barbacoa y luego se quieren sentar, me van a maldecir toda la vida. Es que soy mala. Y bueno, aquí pues veis un rinconcito así para relajarse, así las noches, no las noches de verano, sino las noches que refresque. Porque claro, aunque está la puerta abierta, pero esa terraza es para, ese espacio es para
para disfrutar en verano, que por desgracia siempre es verano en los Sims, de momento. No sé cuándo llegará, porque nos tienen que llenar de paquetes de accesorios tontos, porque a ver, ya me diréis, ¿para qué nos van a poner otro de los infantes? Sí. No sé. En Twitter estábamos diciendo, no, si ya verás tú cómo será algo para al aire libre. Hicieron así una votación y yo puse que sería algo para el aire libre. Y ves, si es que al final por lo que se ve, en el teaser por lo menos, se ve como una especie de casita para los peques, así, para el jardín y todo eso. Serán, los peques se van al patio o algo así, ya verás. O jardín de peques, o yo qué sé. Nada. Que de momento ni mascotas, ni estaciones, ni nada de nada, Yo no sé, estos señores de Maxis. No sé qué vamos a hacer con ellos. Porque es que no... Hay una indignación. Mi hija mira que es paciente y le encanta jugar a los Sims y eso, y es paciente con ellos y no... Pero es que está perdiendo incluso ella la paciencia, Es que estoy indignada, no me sacan expansiones, ¿no? Y es que es verdad. Por lo menos sacaran packs de estos de contenido, pero que tuvieran una jugabilidad buena y... Pero es que aún así, es que estamos yendo, se está terminando el año prácticamente y no vamos a tener ni una expansión. Nada. ¿Qué remedio? Bueno, y esta es la terracita de fuera, que como veis, pues es también de Pecusins, lógicamente. Y me encantó, porque estaba hecha así con palés, que ahora está muy, muy de moda. Antes los palés se tiraban por todos lados, ahora todo el mundo va loco buscando palés. Incluso vi en Carrefour que vendían palés para hacer los muebles, o sea que, bueno, una locura con esto de los palés, pero es que queda tan bonito. Y bueno, aquí es donde la barbacoa que os había comentado yo, que le di 40 vueltas, iba a decir 40, 40 vueltas, y al final ya digo, no me quedó muy práctica, pero bueno, eso se arregla. Y bueno, yo me voy a callar ya, porque si no se va a acabar el vídeo y me voy a quedar yo sin haber dicho ni haberme despedido, ¿no? Así que, bueno, si queréis os la pondré a descargar en la galería. Yo de todas formas aquí os dejaré los links, bueno, me lo decís, ¿eh? No, porque si no... Sí, seguramente sí, le pondré los links y ya está, y la pongo a descargar y vosotros mismos acordaros que tiene contenido personalizado y habéis de activar el botoncito de ver con el contenido, Y luego después pues os dejaré yo aquí con unas fotitos que voy a ir haciendo de todas partes y ya está, así que si te ha gustado el vídeo, dame una manita arriba, que sabes que me ayuda muchísimo, suscríbete al canal si no lo estás y acuérdate de activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal. Comparte con todos tus contactos para poder llegar a más gente. Y bueno, ya sabes que puedes comentar lo que quieras, que ahí estoy yo para pendiente de lo que me digáis. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy, 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 muy grande y hasta la próxima.